horas 35 minutos, seguimos en vivo aquí en El Observador TV y en esta tarde de martes nos damos un lujito. Él es locutor, publicista, comunicador, pintor, manager, empresario y vaya a saber uno cuántas cosas más. Recibimos esta tarde aquí al señor Homero Rodríguez Taveira. ¿Cómo anda? Gracias, Lucía. Buenas tardes, por la bienvenido. Invitación. Bueno, es un gusto y una linda sorpresa además, ¿verdad? Qué currículum tiene, Sí, con algún añito que otro, ¿viste? Homero, es verdad que, bueno, fue a dar una prueba para ser bancario. Por un punto no quedó y eso seguramente fue lo que... Gracias a eso que se dio todo lo que vino. Ah, muchas cosas mías entonces, Sí, un punto me faltó para ser bancario y ahí, como ya estaba en Montevideo, había venido de Rocha a estudiar y eso, en Bellas Artes surgió la posibilidad, porque ahí yo iba a las clases de Bellas Artes con Edgardo Ribeiro, y imitando voces salí para la radiotelefonía. Ahora, ¿te pusiste feliz cuando perdiste ese examen para ser bancario? No, porque yo lo estaba... es decir, entre una cosa y otra, mejor lo que me deparó la vida, ¿verdad? Claro. Pero en realidad mejor según mi punto de vista. No la de un bancario. Claro. En fin, son cosas que se dan en la vida. Más en esa etapa que estás, que no sabes para qué lado vas a agarrar, ¿no? Y bueno, y ahora mi vocación se ve porque yo ya había tenido unas pruebas en los coches parlantes de Rocha, haciendo un poco mi voz y bueno, se habían asombrado de cómo salía y yo ahí me quedé con todo el ego de la voz para... llegar un día y triunfar en radio, que fue lo que me propuse y lo logré gracias a Dios. ¿Y en qué momento te diste cuenta o fuiste consciente de esa gran herramienta que tenías, que era esa bueno, voz? Bueno, en ese caso de yo salía a hacer publicidad directa con el micrófono y el dueño del autoparlante manejaba y yo hacía las locuciones de, no me acuerdo, creo que fue política en esa época. Y bueno, sí, yo mismo sentía la voz en el parlante y me quedaba, bueno, con el deseo de seguir adelante. Y la primera prueba que hice fue en Radio Carve, fue la primera vez que me escuché, porque ya te digo, yo hacía eso en forma directa y bueno, escuchaba el ambiente, pero escucharme en un parlante fue la primera vez. Y en esa vez no me llamaron. Después surgió la posibilidad en Radio Centenario y ahí empecé. ¿Y siempre te gustó la radio en tu casa, en tu familia? ¿Era un lugar donde se escuchaba mucha radio? Siempre. Yo aún sigo pensando que la radio es divina. Es un medio tan lindo. Sobre todo en la época en que yo escuchaba radio de niño, en la que te imaginabas los personajes, porque no estaban dados por televisión, ¿verdad? Entonces, todo ese encanto que tiene imaginarse todo. Oh, esa es la época de Radio Centenario con Raimundo Soto y todo el bigotito. Esa foto anda por todos lados. ¿Esto en qué año fue? ¿En el 57? En el 57, dice. El 57. Un poco jugando a las radios con Pablito Costeilara, que era el dueño de la radio. Todo era en broma, y hasta que empecé un poco en serio, ¿no? ¿Te diste cuenta enseguida de que eso era una vocación, de que querías seguir por ahí? Sí, sí, claro, por supuesto. Después te encontraste, o sea, se dio una situación en tu vida que realmente yo leía y decía, qué maravilloso. Ahí en la radio, lo que también tenía vocación por la música. Claro. Fui un fracasado estudiando música, me estudié violín. No serví. Pero sí en el tema de escuchar la música que nos gustaba con una barra de amigos. Y ahí fue donde se me ocurrió hacer un primer programa que se llamó La Discoteca de los Éxitos, que era bien el tipo montadiscos de jockey con los éxitos del momento. En Radio Centenario, al mediodía, un éxito bárbaro. Y después con Raimundo Soto fuimos a hacer el Radio Club Musical y en el 59... comencé con Caravana. Bueno, hablemos de ese Caravana, por favor. Sí, la verdad que como escucha la radio, que era yo de noche, muy joven, antes de entrar en radio, escuchaba los programas argentinos de música
con la lucecita de la radio en el dormitorio, apenas la luz de la radio, ese encanto que tiene, que tuvo siempre la radiotelefonía. Era un poco la televisión, mirar el nácar de, uh-huh. de la radio, del dial. Y escuchaba siempre un tipo de programas en la noche, en Ramando Música. Y se me ocurrió lo de Caravana, primero, por el tema. Segundo, porque era una especie de caravana de distintos programas en la noche. Y el nombre, en realidad, se puso en conjunto con Acosta y Lara y Raimundo Soto, de Caravana. Porque Raimundo Soto, como gran publicista que fue, Tito Ray Kelly, su verdadero nombre, y su hermano, Mario, siempre me dijeron, si vas a poner un nombre, ponerlo con muchas vocales, para que se recuerde. ¿Está? Y tenía así razón. Que, sí. Vamos, que la que tiene Caravana, una tras otra. Y pegó impresionante en la gente. Sí, el programa era. Hasta hoy. Hay gente ya de cierta edad, ¿no? Porque todo cambió la música, cambió la audiencia. ¿Qué decís que era la magia de Caravana que hacía que tuviera tanto éxito? Y porque era, yo qué sé, es también aquello del gusto que tiene el conductor de enrabar y poner determinada música. A mí me gustaba siempre poner música que la gente dijera, qué lindo, qué linda música. No la que se imponía en el momento ni nada, sino que aquello que podía excitar el gusto de la gente, ¿verdad? O sea, que intentaba salir de la moda. No tanto así, un poco de cada cosa. Yo de la época de Sinatra, de las grandes bandas, y de Nat King Cole, te estoy hablando de otro. ¿Qué época musical? Maravilloso, claro, maravilloso. Sí, hasta hoy. Yo recomiendo a toda la gente joven, que yo sé que la discoteca de la noche es el pungi, 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 es la más fuerte, que acompaña un poco la vida de los jóvenes de hoy. Pero si se ponen a escuchar a Nat King Cole o Frank Sinatra y ven esas orquestaciones, esa cosa tan que te llega tanto, pueden llegar a gustar aún hoy. Y ahí haciendo Caravana, por esa época, tenías de compañero de radio a una persona bastante especial y particular, Zita Rosa. Ah, sí. Contame esa anécdota de que lo escuchabas cantar. Sí. Y un día le dijiste, che, flaco, ¿te animás a venir a cantar al aire? Bueno, el tema en concreto fue así. Él era compañero locutor. Las radios en ese momento tenían turnos de locutores porque no existía la tecnología que hay hoy de grabar. Hoy con un solo hombre o mujer la radio funciona. Sí, 24 horas. No, allí había turnos de locutores, unos llegaban a una hora, otros llegaban a otra. Había turnos de dos parejas de locutores. Y Zita Rosa tenía que quedarse en la noche, a pesar de que yo ocupaba todo ese horario extenso de dos horas, él se tenía que quedar a dar la hora. Entonces, como se aburría, se iba al otro estudio y se ponía a estudiar guitarra con Bobby Pimentel, que era un actor que tocaba la guitarra y le enseñaba a tocar la guitarra. Y por ahí empezó a cantar. Alfredo empezó a cantar en el estudio de radioteatro. Yo estaba en el estudio al aire y él estaba en el estudio de radioteatro. Un día me llama Delema y Pisolanti, que eran los operadores que le grababan cuando empezó a cantar, y dice, mira cómo canta este flaco animal. Y yo agarré la cinta y la puse al aire. La gente no podía creer, era la samba recordándote. Porque él empezó cantando como la gente imponía la samba argentina. Empezó cantando samba, esa samba recordándote. Pero después que agarró la milonga, esa samba no la cantó nunca más. Y fue una pegada, o sea, la gente la escuchó y realmente sintió la magia que tenía Zita Rosa. Mira, fue impresionante. Ya era un predestinado, porque salir al aire y la gente empezar a tapar los teléfonos preguntando quién es, porque yo tenía la picardía de no decir. Yo lo pasaba mucho rato, muchos días, hacía lo mismo con cualquier éxito, que yo sabía que me correspondía a mí, que no estaba por ahí. Yo lo pasaba un rato y lo dejaba durante casi una semana
yo hacía eso. Pero con Alfredo no pude, tuve que salir enseguida. Y ahí se formó una relación muy especial también. Estuviste durante mucho tiempo representándolo. Sí, ya éramos amigos, la Grapita con Limón, en el Añón, con Juseca y Becker Puch. Éramos ya amigos porque él había sido locutor espectador también. ¿Y qué recordás de esos años y esa relación de amistad y también de trabajo juntos? Y sobre todo la amistad, recuerdo, ¿no? Y después él me llamó para que yo escuchara Milonga para una niña. A ver qué te parece, me decía, ¿no? Porque empezó con Recordando, pues después entró con la Milonga para una niña, que fue la segunda que hizo, y después siguió. Y después se fue al Perú y ahí sí que cantó en público. Porque él, en la primera etapa, no había cantado. Y incluso hubo un colega, Rodríguez Roque, que le grabó, porque era uno de los principales del sello Tonal, que hacían Tar, Telefunken, y le grabó los cuatro temas, que era Recordándote, Milonga para una niña, bueno, y no me acuerdo cuáles eran los otros dos, que un Extended Play se llamaba, un disco chico, así con dos temas de cada cara, ¿no? Tenemos un video de cuando Zita Rosa vuelve del exilio, que estás por allí y lo estoy recibiendo como le das unas palabras muy cálidas. Si quieren lo podemos compartir. Bueno, cómo no. Está aquí esperando a Alfredo, el compañero, el colega, porque debemos recordar que fue locutor antes que cantor. Y la opinión es, creo que es la de todos, es decir, que sea el símbolo del retorno de todos los uruguayos a nuestro país. ¿Qué más te puedo decir? Además de lo que vale como artista, lo que vale como amigo, como hombre, como uruguayo, volver a la patria, que la patria no es solo el escudo, la bandera, el territorio, sino que es el jardín de la casa, la vereda, la novia, la familia, los hijos, todo eso que esperamos que se dé definitivamente, y la esperanza es que Alfredo sea precisamente ese retorno que todos anhelamos. Qué lindo, ¿no? Ese día me imagino cuánta emoción. Sí, por supuesto. Y después hice la conferencia de prensa como moderador en el club en AEBU, ¿no? ¿No? Es la Bancarios aquí en la Rambla. Sí, en la Rambla, ¿no? sí. Y por eso fui preso esa noche. ¿Por estar ahí presente? Uh-huh. No estaba autorizada la salida afuera, o sea, la conferencia estaba autorizada, pero después ir preso, no diría con perdón de los presos, sino que fui en cana esa noche, al otro día salí, claro. pero fue porque, ¿qué pasa? Estaba autorizada, ni siquiera en las caravanas estaban autorizadas, fue una cosa muy popular que sucedió. Y después salir afuera al jardín, sobre la Rambla, ¿no? A presentarlo, no estaba autorizado. Fuimos con Juan Peirú, con Mauricio Ubal. Dos o tres que estábamos en la organización de esto, ¿no? ¿Cómo fue trabajar durante una época tan dura como la que vivió nuestro país en ese momento, la dictadura? Y bueno, con las restricciones que había que tener en materia de los discos que no se podían pasar, ¿no? Es más, yo en el local Caravana, en La Paloma, yo tenía un afiche de Alfredo cuando había actuado en Caravana, en La Paloma. Lo doblé el 4 y lo puse dentro de un disco de Fran Purcell, porque si me revisaban la discoteca no se fueran a llevar ese afiche. ¿Cuánto embargo, tiempo estuvo ahí dobladito? Los policías se morían por Alfredo. Cuando volvió en el regreso, le pedían autógrafos.